ahí, amigos, bienvenidos a un nuevo video aquí en su canal Talamanca de Pesca. Esta vez vinimos a darle prueba a unos equipos de la marca TMK y Chronic, que esos productos los están importando nuestros amigos de Sunshine. Nuestro amigo King nos envió estos productos, me envió un carrete TMK para agua salada, el cual ya tuve el privilegio de pegarle varias piezas y me dio excelente resultado. Chilla buenísimo y tiene muy buen freno. La caña, ni hablar, la caña es de 5.3 pies, como lo pueden ver es pequeña, pero aguanta 25 libras, lo cual es impresionante, la verdad. La acción es media, puedo trabajar paseantes, poppers y también cualquier señuelo tipo minnow. Esta ocasión estoy trabajando con una pupa que nos envió nuestro amigo King igual. Todos sus señuelos son de la marca Sunshine, cual ya le pegamos buenos jureles y hasta buenas macarelas tuvimos el día de hoy de capturas. Así que los invito a visitar la tienda de Kraken Lures, donde pueden obtener todos estos productos, amigos, pura vida. Aquí están, ve. Por ahí anda a caer el señuelo. Ahí está. Está, papá. Están pequeños los jureles, ¿sí? Aquí están, papá. Carrete DMK, caña Crony, señuelos de Sunshine. Estos productos los pueden encontrar en Kraken Lures. Vamos a seguir buscando. ¡Oh! Yo estaba grabando, no estaba grabando. He enganchado aquí con otro, inmediatamente lo pegué. Ya, qué buena corrida me pegó. Ahí está la sardina. Anda atrás del balde, con tranquilidad, para mientras yo saco esto. Está bueno ese, está bueno. Con los señuelos de Sunshine. Nuestro amigo King. Esa, es que se pegó el agua, estaba mal creadito ya, ¿sí? Aquí está, ve. No, dejalas ahí en el agua, las sardinas, para que no se mueran. Nada más poneme el... Aquí está, ve, con la pupa. Está un poco oscuro, tal vez ahorita no se va a ver bien. Ahora se las muestro. Ajá, amarrala ahí. Tráete el balde nada más. Es que no quiero, si están picando ahorita con señuelos, quiero aprovecharlos. Amigos, esta es la pupa. Esta es la pupa que estamos usando. Carrete DMK talla 5000. Caña Crony 5.3 pies, 25 libras. Una Iron Hand. Muy resistente a pesar del tamaño y se castea súper bien por la acción que tiene. Buscar esos jureles. Lastimosamente, si no lo pude grabar, pero unas corridas, mira qué rico sonaba este carrete. Ya me enamoró más. Me enamoró más el carrete con el sonido. Vamos a probar un poco también con carnada viva, a ver qué pasa. Va a ser una pesca diferente ahora, con carnada viva. Los señuelos. Ahorita se sigue mordiendo el señuelo. Oye, hay que aprovecharlos. A mí me encanta mucho pescar con señuelos. Es mi pesca favorita, de hecho. Pero quiero pescar con carnada y cuerda de mano ahí también. Está otro. ¿Quién sabe qué será? Porque ahí lo traigo. ¿Quién sabe qué será? Mira cómo lo traigo, hombre.
traigo arrastrado. Ha de ser un calentura. ¡Una macarela, hombre! ¡Una macarela! Era amigo, una macarela. Pensé que era un calentura. Una macarelita. Vamos a poner acá. Ah, no trajiste carrete, entonces pon. Pues sí, voy a mostrarles. Carrete de MK. Talla 5000. La caña Crony 5.3. Señuelo de Sunshine, la pupa. Un verde platinado. Un buen brillo. Y es que la sardina que anda ahorita es grande, entonces opté por poner un señuelo grande. Ahí le tiraron. Todavía no la ataca el pescado, la sardina, en realidad. Está, aquí estamos. Estamos enganchados. En otro. Donde exactamente estaba hablando mal de la sardina, que no la atacaban. Viene otro. No cabecea como jurel. Está otro. La verdad es que no, así es. Es un calentura. Con razón no jalaba nada, digo yo, qué raro. Eso es un calentura. Eso es lo que lo llamamos calentura. De un lado dice que le llaman bichi en México. Sacaron varios. Ajá. Ayer, abrilló ayer apenas, ¿verdad? Ese es un popper, ese se trabaja lento. ¡Ay, está! ¡Uy! De esos mismos son, man. Cuidado que solo se va a poner a pescar. Mira, sí, sí, sí. No era que lo tira pegado y lo saca otra vez. ¡Capaz, ¿verdad? Sí, vámonos para el agua. No quiero eso hoy, no quiero eso, quiero macarela. Vamos a popear un rato con la lubina Marine Sport. Envió Kraken Lures. Invita a la cazadera, ¿viste? Como la cazadera. Entonces el pescado dice, ah, ya andan pescados pequeños cazando algo. Entonces voy yo por eso. Eso no lo va a atacar. Tal vez algo que quiera comerse eso, que andan cazando, sí se lo come. Eso cuesta mucho que lo van a atacar. Pegué algo bueno. Oiga. Oiga, qué rico.
Algo bueno, man. Una pieza bonita. Ojalá como jurel, man. No, pues digo yo, no jala como jurel. Macarela, yo creo que... ¿Qué es eso? La macarela, weón. ¡Mano! ¿Quién sabe qué es esta vara, man? Es como un bonito eso, creo. Está, papá. Un bonito. Con la lubina. De Marine Sport. Hola, bueno, amigos, ando con mi cuñado Domi. Salude, Domi, ahí. Pura vida. Ya pegamos con afuera con señuelo. Vamos a intentar con sardinita ahora. Dos sardinitas y para el agua, pato. A ver si están activos aquí. Allá afuera paró. Qué rico agarrar una cazadera grande ahorita. Así estamos pegados con algo. Estaba en necio hasta que se guindó. Pareciera macarela, más bien. No jala como jurel. A ver qué es. Ah, no, jurel, jurel. Ah, no puedo estar levantando falso, así porque así. Crinjaxito. Hay que ponerle pedacillos a ver qué también. Bueno, amigos, se les dio el pique, entonces vamos a poner una viva, una sardina viva arriba y un pedacito abajo, pulsearlo. Los jurelitos pequeños, los parguitos. No estaba tan activa la pesca como pensaba, Domi, aquí adentro. Pero ahorita salen. Bueno, pegamos con algo más, apenas cayó, le dio, no sé si es el pedacito, ¿qué? Si es el pedacito, tienes que cambiar a pedacito. Ahí, bueno. Yo creo que es el pedacito. Sí, el pez. Grinjaxito, el pedacito. Ahí están. Una forma de encontrar los grinjaxitos es con pedacitos a veces. Vamos a darle, dijo mi amigo Kenny. Liberamos pura vida, vamos a ver qué agarramos en el manglar.